En nuestros tiempos, con el bombardeo de información que tenemos, es muy difícil permanecer inmunes ante todo lo que da vueltas por la red. Sin embargo, los medios tradicionales o llamados serios aún siguen teniendo una influencia muy poderosa sobre las masas. Veamos uno de ellos y cómo se utiliza a Hollywood para imponernos ideas y posturas. Para ello, hagamos un poco de historia. Hoy, por el alcance de Internet, muchos dan por muerto al cine, los diarios y la televisión. Sin embargo, no podemos ignorar la influencia de ellos, pues siguen contando con el aura de que esos medios son serios, a diferencia de todo lo que se publica en Internet. Y gracias a ese respeto que les tenemos a estos medios tradicionales, se convirtieron en centros de poder. En mi país se cuenta una leyenda urbana, que en una ocasión se reunieron el CEO de una de las cadenas de medios más grandes del país con el presidente, y el CEO le dijo que debía renunciar al cargo para mantener la paz del país. Sin embargo, el primer mandatario le preguntó, ¿acaso usted quiere mi puesto, quiere la presidencia? Y el CEO de la cadena le dijo, ser presidente es un puesto menor. Independientemente de este suceso, nadie ignora el enorme poder que ejercen los medios tradicionales sobre la población. Y para ello usan medios psicológicos, como la programación neurolingüística, que nos graba en la mente la relación entre las cosas. Por eso, si los medios nos quieren vender a alguien como bueno y honrado, así lo harán, sin importar lo malo que en realidad sea esa persona. Lo contrario también es cierto. Si quieren destrozar a alguien, solo lo acusan falsamente o siembran la duda sobre su reputación. Y listo, el trabajo está hecho. La radio, la televisión, el cine, los periodistas, los guionistas y directores tienen su propia ideología. Yo personalmente no creo que exista la objetividad en el ser humano. Todos tenemos una inclinación y una opinión sobre todo, aún sobre las cosas que no queremos opinar. Cuando uno dice, yo no me meto en esto, eso es una forma de opinar. Por eso nuestro timbre de voz, nuestras palabras y nuestras acciones tienen lo que se llama intención comunicativa. Y con ello buscamos consciente o inconscientemente influir en los demás para que coincidan con nosotros. Es como si todos fuéramos vendedores de ideologías. Los medios son empresas y responden a sus jefes, quienes tienen intereses comerciales y políticos. Por eso creer que hacen cosas solo por amor al arte es pecar de la más tierna inocencia. Todo y todos tenemos una razón para hacer las cosas, y Hollywood ha abusado de su influencia para llevar nuestra mente hacia sus intereses. Y no hablamos de esas estupideces de mensajes subliminales haciendo correr las canciones en reversa. Eso es un juego de niños en comparación con la verdadera influencia que logran sobre nosotros las películas y series, que son preparadas con toda la intención de empujarnos hacia una ideología, que sin importar lo buena que sea esta ideología, queda claro que no la elegimos, nos la implantaron. Por ejemplo, hace unos años se desclasificaron archivos de la CIA donde se mostraba cómo resolvieron una toma de rehenes en la embajada norteamericana en Irán cuando en 1979 estalló la revolución que depuso al Shah. En los archivos se mostraba cómo la CIA usó a Hollywood para montar una productora falsa con una película falsa y así, con la excusa de filmar en Irán, introdujeron agentes de la CIA y liberaron a 8 miembros de la embajada que estaban prófugos. Si quieren saber más de esto, pueden ver la película llamada Argo, ganadora del Oscar. Pero el punto es que vemos la estrecha relación entre los servicios secretos del gobierno con el mundo del cine, lo cual va más allá de sencillamente prestar la infraestructura, pues las películas en realidad venden una imagen de Norteamérica idealizada, y sobre los hombros de la fama de los actores imponen su ideología al mundo, a veces sin que nos percatemos de ello. En ocasiones es increíble que uno cite como fuente en una discusión una película, como si esta fuera un argumento. Si es así, si alguna vez lo hiciste,
Ya fuiste adoctrinado por los medios, pues aun cuando las películas digan ser biográficas, no existe tal cosa, pues en la mayoría de los casos no son fieles a la realidad, sino que la maquillan con tal que creamos lo que ellos quieren. Ahora uno se pregunta, ¿y esto qué tiene de malo? Bueno, nada. Mientras seas consciente de que se trata de entretenimiento y no te quedes con que lo que viste en la pantalla grande es un reflejo de la vida real, no tendría nada de malo. Sin embargo, pocas personas tienen su visión crítica demasiado desarrollada. Es como contó una vez una actriz latina que hacía el papel de mala en una novela. Dijo que por la calle, cuando la gente la reconocía, la insultaba por su papel en la serie. Bueno, eso es una demostración de lo condicionados que nos tienen los medios. Salvo que ustedes opinen que los que ven telenovelas tienen un coeficiente intelectual más bajo que el resto de la población. Pero esa ya es su opinión. Y tampoco es un argumento en contra del poder de los medios, pues nadie sensato se atrevería a negar ese poder. Si no piensen en esto, ¿por qué se invierten millones y millones de dólares en publicidad? Porque saben que los medios condicionan nuestras decisiones. Hollywood ha explotado esa realidad por décadas y se ha tomado el trabajo de ser la voz de un cambio cultural que siempre llamativamente llega tarde para Hollywood. Los grandes estudios mantienen al extremo su conservadurismo derechoso hasta lo último. Y después dan un giro con alguna película marginal como para probar qué tal se está recibiendo el cambio en la sociedad, aquel cambio que quieren plantear. Entonces, cuando el cambio cultural, llámese igualdad, tolerancia, etcétera, o lo que sea, ya se ha convertido en un producto comercial, recién Hollywood sacará títulos potentes que hagan gala de su apertura mental. Y después los premiarán y serán famosos en todo el mundo. Pero piensen en esto, siempre eso llega tarde. Nunca están a la vanguardia, porque la vanguardia no vende, salvo cuando ser vanguardista se pone de moda. Además, durante años han aprovechado para vendernos sus estereotipos, sus superhéroes, sus líderes, siempre mostrándonos la imagen que quieren que tengamos de ellos. Y hablo de nuestros vecinos del norte, quienes, gracias a Hollywood, se dan el lujo de encasillar a razas enteras con sus prejuicios, como pasó con los árabes, a quienes define como seres nihilistas, irracionales y menos inteligentes, cuyo objetivo es acabar con el famoso estilo de vida americano, o los rusos, por ejemplo. De hecho, existen documentos que revelan que la seguridad nacional, encabezados por la CIA y el Pentágono, manipulan las películas de Hollywood y las series de TV para que, ya sea un poco en serio o un poco en broma, nos influyan con su visión de la vida y pongan delante de nosotros quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ahora se cree que están usando ciertos métodos más modernos para seleccionar las imágenes que causen mayor impacto a nivel neuronal, para así ablandar al espectador y que les permita entrar en su mente. Las empresas pioneras en este tipo de tecnologías han creado un nuevo concepto para hacer cine, el neurocinema, es decir, el proceso de usar neurofeedback. Esto consiste en repetir las escenas de la película ajustando todos sus elementos hasta causar el máximo impacto cerebral. El profesor Hasson de la Universidad de Princeton, creador de este término, llegó a la conclusión de que ciertos géneros como el cine de terror, acción, ciencia ficción, producen mayores efectos en la activación de la región de la amígdala, una zona del cerebro que controla el disgusto, la ira, la lujuria y el miedo. Hasson concluyó que los cineastas de terror pueden controlar los cerebros de sus espectadores con precisión. Después de todo esto, el punto es que independientemente del glamour que diga tener Hollywood y sus supuestos avances a favor de las minorías, el mundo del cine solo es un gran negocio que no solo busca tu dinero, sino también tu mente. Así llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Si es así, no te vayas sin darle like, comentar, suscribirte y compartir. Además, te dejo nuestras redes sociales en la descripción.
Hasta la próxima y muchas gracias.